La batalla se desencadenará de un momento a otro. No tienes alternativa. Debes combatir. Al hacerlo, pon tu espíritu, tu corazón, tu cuerpo en ello. El Jorge era de constitución y yo tuve que amputarle los 10 dedos de los pies. Ser guerrillero para uno era como lo más lindo que uno podía hacer en la vida. La guerrilla en el Tume es un hito en la historia de la Revolución chilena. Es un hito no solo porque es la primera vez que en Chile existe una guerrilla de esta naturaleza. Es un hito porque además va a romper la existencia en la sociedad chilena de una paralización absoluta desde la perspectiva de soñar siquiera la posibilidad del derrocamiento de la dictadura. En ese sentido, la guerrilla en el Tume va a jugar un papel importante simbólicamente. Sin embargo, la acción de la guerrilla en el Tume es una acción que queda aislada del acontecer del resto de la población. Es una acción guerrillera entonces que queda entronizada en las filas del partido, pero que sin embargo logra una conexión importante con la población de la zona. Los guerrilleros, algunos de ellos por lo menos, provienen de las localidades y van a buscar en el momento más dramático del enfrentamiento entonces recontactar, reconectar a esa población de la cual en algún momento anterior habían salido. Es un territorio con historia. Se trata de la localidad en el Tume, donde existieran importantes asentamientos campesinos, ¿no? En el complejo maderero de Panguipulli. Por lo tanto, hay una tradición de lucha, hay una tradición de organización, pero hay también la tradición de una feroz represión durante los primeros años de la dictadura. Militantes muertos y desaparecidos, campesinos muertos y desaparecidos, y luego el enfrentamiento se va en un contexto en el cual existen estas dos memorias: la memoria de la lucha y la organización popular y la memoria de una represión cruenta que está muy fuerte en la presencia de los habitantes de esa localidad. El momento en que estoy en la cocina ordenando los medicamentos y siento, yo lo que escuché fueron dos disparos, uno o dos. Y a los pocos segundos veo mis compañeros pasando hacia la quebrada, así, uno tras otro. Ese momento fue traumático, o sea, fue el fin de una época y era el fin de todo. Pero después resultó que no era el fin de todo, era el comienzo de otro momento, de otra etapa. Que era ser carne de cementerio, ser perseguido por un enemigo y pasar de un mundo a otro. Nosotros íbamos derecho a cambiar el mundo. Íbamos a, desde las montañas del Iquiñe Alto, Remeco, Neltume, desde las cordilleras del complejo maderero, nosotros íbamos a llegar a Santiago con columnas de trabajadores, de obreros, de campesinos, de estudiantes, e íbamos a entrar, igual que Fidel Castro y Che Guevara, a la capital, íbamos a entrar a La Moneda arriba de unos tanques tomados por el pueblo y cambiábamos el mundo. El lugar en donde nos encontramos es la Sala de la Memoria, ¿cierto?, de nuestro museo. Y ya tenemos 10 años funcionando como organización. Esta organización es comunitaria, funciona con el aporte tanto en objetos como en relato de la gente de Neltume. Pedro nos trajo no solamente el hecho de traer la historia hasta nosotros, sino que también, gracias a él, pudimos rescatar algunos enseres y traerlos hasta acá, hasta el museo, que formaban parte de este destacamento guerrillero. Este campamento fue por nosotros conocido gracias a Pedro. Él es una parte importante de esta historia.
En esos años, pese que vivíamos una cosa que puede parecer hoy día aplastante, como eres una dictadura con todas las fuerzas armadas de un país, con todos sus recursos, y nosotros ser un puñadito, seríamos un par de miles, digamos, de personas, entre gente de izquierda, del MIR, del PC, del PS, sindicatos, gente cristiana, jóvenes, estudiantes, algunos profesionales, pensadores, intelectuales, que resistíamos y creíamos que eso no era eterno y que había que luchar por eso, pero teníamos una visión del mundo que era, que hoy día parece sacada de una novela. Y yo, si quisiera dejar un mensaje, no tengo pena, no tengo odio, no tengo rencor. Yo siento que a mí la vida me ha dado cosas tan maravillosas como estar en este lugar, que es un territorio mapuche, un territorio donde la humanidad puede sobrevivir, un territorio donde tanto los muertos de la lucha de resistencia mapuche de 300, 500 años y la lucha de los no mapuches que se atrevieron a dar la vida en el destacamento guerrillero Toqui Lautaro, tiene sentido. Y que esto que vemos hoy día no es eterno. Esto es un segundo en la historia del universo. Y la voluntad humana y los valores y la dignidad, yo sé que siempre va a terminar por imponerse. Uno podría decir, a la luz de la distancia, hasta en la guerra existen leyes. El respeto a la vida de los prisioneros, la atención a los prisioneros heridos, evitar, digamos, tratos inhumanos y degradantes está consagrado en las declaraciones de Ginebra, en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en los pactos que se establecen entre los distintos gobiernos y la Cruz Roja Internacional, por ejemplo. Es decir, hay una suma importante de acuerdos internacionales respecto de qué hacer en caso de conflictos armados de naturaleza interna. En este caso, lo que presenciamos a más de 30 años es, a partir de un caso en particular, ¿no?, que es el procesamiento de Rosauro Martínez, es precisamente que sobre aquellas personas que fueron detenidas, ¿no es cierto?, operó la tortura, el exterminio, finalmente el aniquilamiento. Es decir, el asesinato de personas que se encontraban desarmadas. ¿En qué condiciones se dan estos enfrentamientos? En condiciones de un invierno nevado, extraordinariamente duro, en una fuerza pequeña, prácticamente desarmada, sin equipamiento, que sin embargo había dado varios combates, digamos, y que logró sobrevivir durante 3 meses al acoso y la persecución de cuerpos de élite del ejército chileno. Es decir, se desplazan a la zona unidades militares entrenadas para la lucha antiguerrillera, unidades militares entrenadas entonces para la lucha contra insurgente, antisubversiva. Cercan a estos militantes son detenidos y finalmente son asesinados. Que esto fue un enfrentamiento con personas que estaban armadas y que se habían instalado en la casa de la señora Floridema Jaramillo. Queda por otra parte también ratificado que las 3 personas, soldados del Ejército de Chile, que concurrimos al lugar, lo hicimos a petición de carabineros, por la denuncia que había hecho la familia en el retén Nel Tume. Ellos, en vez de venir directamente, se desviaron y se internaron 7 kilómetros para informarnos de la situación. Primero, que era gente que tenía preparación militar, que estaban armados, el temor que sentía la familia y las amenazas que le habían hecho al dueño de casa. Pero los hechos hablan de que no fue enfrentamiento, en las condiciones que llegaron a esa casa, enfermo, que la misma dueña de la casa dice que no vio arma en ningún momento, pero precisamente en este caso los compañeros iban con hambre, iban enfermos, en las condiciones imposibles, aunque hubieran ido con armas, haber combatido a 40 militares con carabineros y los civiles de la CNI. Hoy día, la opinión pública en general, más allá del mundo de los militantes, de los historiadores o de los directamente afectados, de quienes por alguna razón conocieron estos acontecimientos, hoy día la imagen de Nel Tume, Nel Tume el pueblo, Nel Tume la guerrilla,
Nel Tume y el partido, Nel Tume los sobrevivientes, Nel Tume las víctimas, vuelve paradójicamente a través de la mano de uno de sus victimarios. La presencia en los medios de Rosauro Martínez como un parlamentario, luego como un parlamentario procesado por crímenes, ¿no?, que violan absolutamente todas las normas existentes en materia de enfrentamientos armados, digamos, vuelve a ser patente estos acontecimientos del pasado. Yo diría que acá hay una especie de ironía de la historia. Si Rosauro Martínez, si el ejército chileno, si estas fuerzas, ¿no?, represivas quisieron enterrar la memoria en el Tume, la memoria del MIR, la memoria de esa guerrilla, finalmente lo que han hecho es atraer la atención precisamente sobre esos acontecimientos, sobre una historia que está de vuelta, una historia que dice: en este país no solo hubo una guerrilla, ¿no?, en este país no solo hubo una oposición a la dictadura, en este país hubo dignidad. Esa dignidad no pudo ser aplastada por el crimen de Rosauro Martínez. En el mes de abril, el 14 de abril, tuve en Lago en el Tume Alto, donde estaba el entonces capitán Rosauro Martínez Labé, en la reconstitución de escena del combate de exterminio, donde él exterminó a mis tres compañeros, el Camilo, el Víctor y el Pedro. Y después de haber aterrorizado durante semanas y meses a la población mapuche y no mapuche de la zona, fue un combate de exterminio. Camilo se estaba rindiendo con las manos en alto. Y en YouTube ustedes pueden encontrar la reconstitución donde el detective, a instancia de la jueza, le pide que encarne la escena donde muere Camilo. Y Camilo está en el fondo de la quebrada con su fusil a 3-4 metros de él, y con una bala ya en el muslo y rindiéndose con las manos en alto. Un combatiente desarmado rindiéndose, y según lo que me llegó de la reconstitución, un soldado le pregunta a su capitán: ¿qué hago, capitán? Déjamelo a mí, este es mío, y lo remata. Hemos procedido a practicar reconstitución de escena de los hechos acaecidos en septiembre de 1981 en este lugar que en esa época se llamaba Remeco Alto, y haciendo contrastar distintas versiones que habrían sobre los hechos. Cuando se termina la reconstitución, que duró como 5 horas, en el mismo lugar donde la Flora Jaramillo mandó avisar a los carabineros, aterrorizada por las campañas previas de los militares, el que no denunciaba lo iba a pasar todos los horrores, ella manda a denunciar. En ese mismo lugar estamos nosotros reconstituyendo la escena, y al salir hacia afuera la gente empieza a insultar a Rosauro Martínez y le dice: asesino cobarde. Y otra persona le dice: esta era la foto de mi hermana, de mi hermano. Esta era la foto de Camilo, de mi hermano, de Eugenio. Y él se da vuelta y alguien le dice entre medio: ahora, ¿cómo lo estás pasando? Y él se da vuelta y dice, él no niega que fue asesino. Y dice: yo nunca tuve miedo. Y yo pienso, yo sí tuve miedo. Pero él, claro, con decenas de helicópteros, aviones de reconocimiento, material de guerra, con 300 o 400, un operativo militar en que por lo menos hubieron 2.000 soldados durante el cerco estratégico, ¿qué miedo iba a tener? ¿Qué miedo tener rematar un combatiente que se está rindiendo? Pero ellos no nos ganaron en la montaña, ellos nos ganaron en la celda de tortura. Ahí nos ganaron. Y nos ganaron en parte por eso, en la tortura y en el aterrorizamiento sistemático de la población. Campesinos, trabajadores, gente mapuche colgando de los helicópteros, enterrados en la arena, apedreados. Un prisionero o un interrogado con el rostro destrozado y muerto por los mordiscos del perro Kazán, que era un perro de carabineros o del ejército. Y eso se puede encontrar en internet, no es del otro mundo, son testimonios de los propios conscriptos que fueron parte. Yo no sé, yo creo que traté de ser lo que soy, ser lo que cada uno, lo que tú puedes ser, ser lo que nadie te diga cuál es el camino que debes seguir. No ponerte una máscara de actor, de personaje, de político, de héroe, ser uno mismo.